estás alma mía, en el medio del proceso adora, en medio del proceso glorifica a tu Dios, en medio del proceso hay restauración para tu vida, en medio del proceso, mujeres, ahí está Dios, ahí verás la gloria. Tú no estás sola, Dios mío, Dios le está hablando a alguien en esta hora. Tú no estás sola en medio del desierto, ahí está tu Dios, aquel que te rescató y te levantó y que ha puesto tus pies como de sierva y te hace andar en tus alturas. Aleluya. Dios mío, ahí está Dios. Oh, gloria a Dios. Hay alguien que ha venido a este lugar así como aquella mujer con el flujo de sangre. Aleluya. Oh, que ha tratado por muchos medios, pero aquí está tu sanador. Aquí está tu pronto auxilio. Aquí está tu Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Hoy, Dios mío, en esta noche, Dios viene a romper todo diagnóstico médico que estaba en tu contra, todo decreto de parte del mismo infierno que se levantó contra tu vida. Veo a Dios rompiendo cadenas, derribando murallas. Aleluya. Sí, Espíritu Santo, aleluya. Sí, Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, aquí está su presencia, mira, ahí está el Espíritu Santo. Hay gente ahora mismo que está sintiendo el poder de Dios. Hay alguien que ha venido sediento, aleluya. Alguien que no había sentido su presencia por mucho tiempo. Este es el día, aleluya, donde Dios te está tocando. Donde Dios te está diciendo, te traje de tierra lejana, aleluya. Te traje de tierra lejana, aleluya. Con un propósito. Hubieron tiempos de incertidumbre, pero yo te afirmo, dice Dios, yo soy el que soy, aleluya. Ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego, siente, ahí está su gloria. Oh, sí, pensaste que el propósito se iba a terminar en tu vida. Pensaste que el diablo lo hizo pedazo, pero se equivocó, aleluya. El propósito de Dios en tu vida está vigente, dice Dios. Ay, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Ahí está su presencia, siéntelo. Llénate de su presencia. Llénate. Los tiempos de dolor, dice Dios, yo lo voy a recompensar con gozo en tu corazón. Yo soy el que seco las lágrimas. Oh, aleluya. Hubieron tiempos donde quisiste dejar todo, quisiste olvidarte de Dios, pero Dios no se olvidó de ti. Más Espíritu Santo, más yo soy el que soy. Yo soy el que soy y no hay Dios fuera de mí. Aleluya. Ahí está su presencia. Ahí está su presencia. Está segura de algo. Que el mejor destino es Cristo. El mejor destino es Dios en tu vida. Ahí hay gente que está sintiendo la presencia de Dios. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Levanta tus manos, amado hermano, y adora la gloria. Adora la gloria. Adora la gloria. Hay gente en estos lugares que Dios nos sacó de las calles. Dios te dice, aleluya. Yo te libré. Yo te restauré. Ahora sírveme como me prometiste, aleluya. Sírveme como me dijiste que me ibas a servir. Ahí está su presencia, ahí está la manifestación de Dios, aleluya. Gente que está en este lugar, que no han tenido fuerza ni para levantar las manos, aleluya. Dios te dice en esta noche, yo soy tu fortaleza, yo soy tu fortaleza, yo soy tu fortaleza. Ahí está la presencia de Dios, mira, allá atrás, aleluya. Ahí está el poder de Dios, gloria a Dios, gloria, alaba la gloria, joven, aleluya. Levanta tus manos y sienta su presencia. Levanta tu mano y siente su presencia. Levanta tu mano y siente su presencia. Oh, Espíritu Santo, ahí está hablando. Ahí está hablando el río de agua viva. Dios viene a traer una nueva temporada para esta iglesia de luz. Una nueva temporada, dice Dios. Porque hay muchos planes que el diablo quiso que no se cumplieran en este lugar. Hay planes que el diablo quiso que no se cumplieran. Pero Dios tiene la última palabra. Lo que Dios habla no lo cambia el hombre, aleluya. Lo que Dios habla no lo puede cambiar el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y Dios viene a levantar una nueva generación, aleluya, con propósito.
Aleluya, una nueva generación que se pare en la brecha, que le digan a Dios, séme aquí. Oh, aleluya, porque hay gente, aleluya, que estamos clamando para que se levante una generación llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, llena del fuego de Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor en esta hora. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. Dios está en este lugar, su presencia se hace sentir. Y estoy seguro que alguien será bendecido a través de su palabra en esta noche, aleluya. Mi nombre, para los que no me conocen, es Heber Monjarres. Me acompaña mi esposa, Suami de Monjarres, aleluya. Y un privilegio para nosotros, una gran bendición, poder estar en esta hora con ustedes, amén. Y exponer la palabra del Señor. Le damos gracias al pastor, aleluya. Y gracias también a los hermanos José y hermana Estela Melgar, aleluya, que nos han dado el privilegio de parte de Dios de poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Dígale al que está a su lado, Dios nos hablará en esta noche. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 9 al 11. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9 al 11. Cuando lo tenga, me dice un poderoso amén. Amén. Y si todavía no lo tiene, diga gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo siento un fuego en este lugar. Siento un calor. No sé si soy yo o es que el aire acondicionado lo apagaron. Aleluya. Pero hay un fuego en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos creen que el fuego del Espíritu Santo está en este lugar? Aleluya. Mi alma adora la gloria de Dios. Tenemos el libro de Salmos, capítulo 119. Verso 9 al 11, ¿lo tenemos? Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice. Amén. Y la iglesia que va para el cielo dice. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Señor, bendícenos a través de ella. Ilumínanos, Señor, a través de ella. Rompe cadenas, pudre yugo, Dios mío. Señor, haz un corazón libre. Habla a nuestra vida, Dios mío, a través de tu palabra que está comprobada, Señor, que cambia la vida del hombre, que restaura la vida del hombre y que le muestra al hombre el propósito que tú tienes con él, Dios mío. Señor, en medio de que tu palabra es predicada, Señor, obra en medio de tu pueblo. Bendícelo, Señor, a sanidades, a milagros, Señor amado. Señor, fortalece aquel corazón que necesita ser fortalecido. Señor, todo espíritu inmundo contrario es sujeto a la voluntad tuya, Dios mío, y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, pero no se siente en su alabanza. Aleluya. Aleluya, Santo, gloria a Dios, aleluya. Déjeme predicar brevemente bajo el tema jóvenes transformados por la palabra de Dios, aleluya. Gloria al Señor. Este es un salmo muy hermoso, amada iglesia, aleluya. Un salmista, aleluya. Gloria al Señor, que nos da un enfoque bien específico, aleluya, de cómo el hombre puede ser bendecido en esta tierra, de cómo el hombre y el joven, aleluya. No importa, cuando yo hablo hombre, la palabra cuando dice hombre, aleluya, habla en un término general, aleluya, y significa a la humanidad en sí, aleluya. Pero hoy quiero hablar no solamente a los jóvenes, sino también a las damas, a los caballeros, a toda la iglesia en general. Y gloria a Dios, y es un salmo, aleluya, que específicamente nos enseña, aleluya, que todo hombre es bendecido a través de la palabra del Señor, aleluya, a través de obedecer su voz, a través de obedecer la palabra que Dios, aleluya, dio a sus santos hombres para que escribiesen, aleluya, con el fin de que todo hombre fuera preparado, aleluya, con el fin de que todo hombre conociera la salvación que solamente proviene del Dios de lo alto, del Padre de las luces, aleluya, y aquel que todo lo puede, y aquel que bendice tu vida, y aquel que rescató tu vida del lodo cenagoso y que te ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo, aleluya. El plan de Dios a través de su palabra es hacerte libre, es romper cadenas que te ataban, aleluya, es romper toda marca de vida
vicio, aleluya, que estaba en tu vida, aleluya. El propósito de la palabra de Dios es que tú fueras, aleluya, un hombre prudente, un hombre sabio, aleluya, un joven lleno del Espíritu Santo, un joven, aleluya, que dice: yo estoy dispuesto a marcar la diferencia en el 2022, yo estoy dispuesto a marcar la diferencia en esta generación llena de pecado, en esta generación llena de maldad. Aleluya, habrá algún joven, aleluya, en esta hora que puede decir: yo estoy en este lugar porque he entendido el plan de Dios para mi vida, y yo sé que Dios me ha marcado con un propósito para que esta generación sea transformada, sea cambiada por el poder de la palabra de Dios. A su nombre, gloria a Dios. Y el Salmo 119, aleluya, déjenme introducirle un poco. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia, que consta de 176 versículos. El Salmo está dividido en 22 estrofas. Y si usted se da cuenta, cada estrofa está compuesta por 8 versos. ¿Lo sabía? Aleluya. Aleluya, se lo dejo para que estudie, aleluya. Y el tema central, amén, del Salmo 119 es acerca de la ley de Dios, aleluya. Es acerca de la ley de Dios. Y específicamente estos versos que nosotros leímos nos enseñan, aleluya, que con qué limpiará el joven su camino, aleluya. Aleluya, nos da unas instrucciones específicas, que la única manera para que el hombre pueda ser limpio, para que el joven pueda ser limpio, es guardando la palabra del Señor, aleluya. Es guardando y atesorando la palabra del Señor en su corazón, aleluya. Muchos de los adultos que están aquí, aleluya, en nuestro tiempo, aleluya, muchas veces fuimos rebeldes y nos tropezamos con la piedra, sufrimos mucho, pero tú, joven que estás en este lugar, me imagino que el pastor no quiere, amén, que ellos sufran lo mismo que él sufrió. La pastora no quiere que sufran lo mismo que ella sufrió. El pastor Carlos no quiere que ustedes sufran lo mismo que él sufrió. ¿Sabe por qué? Porque en el principio muchos de nosotros somos rebeldes a la voz de Dios, somos rebeldes a la palabra del Señor, aleluya. Pero lo más hermoso, amado hermano, amada iglesia, joven que estás aquí, lo que te ha pasado en tu vida es poder conocer a Dios, es poder conocer su palabra, es poder amar al Dios vivo, aleluya. Yo por mucho tiempo perdí mi vida, y aunque no estaba en los vicios, pero estaba apartado de Dios. Y el que está apartado de Dios está sin Cristo. Porque muchas veces decimos: pero yo no tengo vicio, yo no uso droga, yo no uso alcohol, yo no hablo malas palabras. Pero si no te congregas y no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, aleluya, tenemos que dar un paso, y es hacer la voluntad de Dios para poder ser llamados hijos de Dios, aleluya. No todo basta con nosotros confesar con nuestros labios, sino también trae un implemento, que es hacer su voluntad, aleluya. Gloria al Señor. Joven, para que tú seas un joven exitoso en esta tierra, tienes que guardar la palabra de Dios. Si Dios te dice que no tienes que pecar, no tienes que pecar. Si Dios te dice que tienes que ser obediente, tienes que ser obediente, y tu vida va a cambiar. Tu vida no va a ser la misma. Tu vida será transformada cuando tú le das el lugar a la palabra de Dios que se merece. A su nombre, gloria a Dios. Me impacta mucho a mí, aleluya, el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 8, donde él dice, Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni demás. Pero el verso 8 dice, aleluya, que tiene que guardar su palabra, que tiene que meditar de día y de noche en ella. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Cuando tú guardas su palabra, cuando tú caminas en su palabra, aleluya, todo lo que tú hagas tiene que prosperar. Es una promesa de parte de Dios, no lo digo yo. Entonces, cuando tú guardas la palabra del Señor, cuando tú te cuidas para Dios, aleluya, las promesas de Dios vendrán sobre tu vida. Las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, joven. A su nombre. Poderoso Jesús. Pero tenemos que guardar su palabra. Tenemos que obedecer su voz, aleluya. La palabra es la voz de Dios en esta tierra. Aleluya. Tenemos que entender, iglesia, hoy, aleluya. Tenemos que entender que hay jóvenes que tienen propósito de Dios en esta tierra.
Es por eso que vemos que una generación que Satanás la quiere destruir. ¿Sabe por qué? Ofreciéndole drogas, ofreciéndole alcohol, porque saben que tienen propósito de Dios en esta tierra. Tal vez ni tú mismo, joven, sabes que eres propósito de Dios, pero Dios en el cielo decretó algo a tu favor. Dios en el cielo escribió algo de ti, aleluya, que serás algo para Él en esta tierra. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios, joven, no te puso en esta tierra por casualidad. Tal vez el diablo te puso en tu mente que naciste por casualidad. Estoy seguro que alguien, Dios mío, que alguien el diablo le ha puesto en su mente que nació por casualidad, que fuiste un accidente de la vida. Dios te dice que no, que tú naciste con un propósito en esta tierra y tu propósito se tiene que cumplir para tu vida, aunque el diablo no lo quiera. Por encima de los diablos y por encima de los demonios, el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Aleluya. Y cuando vemos, aleluya, esta palabra donde dice 119 verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista estaba diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos. Yo he entendido el secreto, dice el salmista, que para no pecar contra ti hay que atesorar tu palabra. Hay que guardar la palabra del Señor en el corazón. Y cuando yo estudiaba me di cuenta que la palabra guardar, aleluya, significa reservar. Significa proteger, aleluya. Entonces no simplemente es saber palabra de Dios, sino también a este protegerla, sino también, aleluya, reservarla. Y cuando tú reservas algo, joven, en tu corazón, en ti, aleluya, es porque tiene mucho valor. ¿Cuántos de ustedes tienen celular? Ni uno, qué raro. Solo la hermana Fayola, alaba. ¿No tienen celular? Y verdad que ustedes lo conservan mucho, lo reservan, ¿verdad? Lo guardan que no se les vaya a quebrar. Porque papi y mami les dijo que no les iba a comprar otro si se le quebraban. ¿Cómo lo cuidan? ¿Verdad? Entonces, traigo este ejemplo, aleluya, porque así mismo como tú reservas eso, proteges eso que es de mucho valor para tu vida, nosotros cuánto más tenemos que guardar y reservar, proteger la palabra de Dios en nuestros corazones, aleluya, porque es mucho más valiosa que tu celular, es mucho más valioso que la casa, que el carro, lo que tú puedas lograr en esta tierra. La palabra de Dios es más, es la que hace que todas estas cosas fluyan en tu vida. A su nombre. Se me enojaron, están aquí. Por eso el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Él sabía que para poder guardar la palabra de Dios se necesita, amén, aleluya, para poder limpiar, perdón, aleluya, se necesita guardar la palabra del Señor, aleluya. Por eso el salmista dice en 119 verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, aleluya. El secreto para que tu camino pueda ser limpio, para que tú puedas caminar libremente, para que el mar rojo se te abra, aleluya, el secreto está en guardar la palabra de Dios, en decir: lámpara, Señor, es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe qué? La luz usted la necesita para poder ver, aleluya. Así mismo es la palabra que nos da luz a nuestro corazón. Y cuando tú tienes luz en tu corazón, joven, tú vas a ver las cosas de una manera diferente, aleluya. Tu papá y tu mamá no te regañan porque quieren, aleluya, sino porque ellos saben que también pasaron por ahí y no quieren que tú pases los mismos sufrimientos que ellos pasaron. Pero la palabra te da luz, Fabiola, da luz a tu corazón, y ahora tú puedes ver, aleluya, que los consejos de papi y mami es para que tú vayas a un lugar seguro, es para que tú seas un hombre de bien, es para que tú seas una, yo siento la gloria de Dios en este lugar, es para que tú seas una joven de bien. El problema de hoy en día, que tenemos generaciones, aleluya, que pasan más con el teléfono que la presencia de Dios. El problema de hoy en día, que tenemos una generación, aleluya, y no solamente estamos viendo a los jóvenes, también los adultos. Hay una generación que pasa más en los teléfonos que leyendo su
palabra. Hay una generación que pasa más, aleluya, y distraída en otras cosas que en la presencia de Dios, aleluya. Hay una generación que ya ha dejado de llamar a Dios por irse por las cosas de este mundo. Cuando la palabra de Dios dice que el mundo pasa y su deseo, las cosas de esta tierra pasarán tarde o temprano, pero lo que tú aportes para el reino de Dios, lo que tú siembres en tu corazón, eso vas a cosechar. Si siembras la palabra de Dios en tu corazón, vas a ser un joven prosperado. A su nombre, gloria a Dios. Y muchas veces decimos, ¿por qué sufrimos mucho? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y no nos damos de cuenta que no atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque yo me la puedo saber desde Génesis hasta Apocalipsis, pero eso no basta, aleluya. Santiago dice, ¿de qué sirve que nosotros seamos oidores olvidadizos? Tenemos que ser más bien hacedores de ella. Y cuando esa palabra dice hacedores, incluye también el guardar su palabra. Aleluya. Nosotros no podemos dar, amado joven, lo que no tenemos. Si tú no guardas la palabra de Dios, joven, si tú no guardas la palabra de Dios, adulto, aleluya, tú no vas a poder dar lo que es de Dios, aleluya, porque muchas veces en los altares aparentamos a dar lo que no tenemos por dentro, aleluya, pero si tú te llenas de Dios, vas a poder dar a luz lo que es de Dios, aleluya. Por eso la misma palabra dice que por los frutos se conoce. Y yo le vengo a hablar a un Jeremías en esta noche, que Dios lo ha escogido para grandes cosas. Yo le vengo a hablar a un José, aleluya, que se ha marcado en su corazón servirle a Dios en medio de este mundo perverso. Yo le vengo a hablar a un Daniel, a una Esther, aleluya, que en esta noche se pueda levantar y decirle, yo sé que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para mi generación. A su nombre, gloria a Dios. Y dos propósitos fundamentales de el por qué guardar los mandamientos de Dios. Ahorita se los digo. Número uno, cuando guardamos sus mandamientos, lo estamos honrando. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, honramos a Dios. Escuche bien. Número dos, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, el camino que nos espera será un camino de bendición. Es cierto que hay desierto, pero hay bendición al final de ese desierto. Es cierto que hay momentos duros, pero hay bendición al final de esos tiempos duros. Es cierto que hay tribulación, pero hay bendición después de esa tribulación, aleluya. A su nombre. Entonces, dos cosas fundamentales, iglesia, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Número uno, cuando guardamos su palabra, estamos honrando a Dios. ¿Cuánto le gusta honrar a Dios? ¿Verdad que a todos? Amén. Amamos honrar a Dios, pero necesitamos, amén, para poder honrar a Dios, guardar su palabra en nosotros. Porque una de las cosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida es que cuando tú estás a punto de pecar, la palabra allí está. La palabra te habla. El Espíritu Santo de Dios te redarguye y te dice, lo que va a entrar dentro de ti, esa cerveza, esa marihuana, no es de Dios. Dios no lo aprueba. Aleluya. Cuando tú estás a punto de pecar, hay una palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hay una palabra que cuando tú estás a punto de caer, aleluya, siempre te recuerda que Dios está contigo. A su nombre. Gloria al Señor. Y cuando vemos el significado de honrar, aleluya, es un significado amplio. Aleluya. El significado bíblico para la honrar a Dios deriva del hebreo kavod, que indica gloria. Escuche bien. Viene del verbo hebreo kavod, que significa gloria. Y honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimularlos a través de la obediencia. Honrar a Dios lo podemos hacer a través de la obediencia. Honrar a nuestros padres es a través de la obediencia. Lo podemos hacer a través del respeto, a través de la admiración y retribución, en este caso hacia Dios, aleluya, y también hacia sus padres, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, para que los días
sean extensos en esta tierra. Aleluya, aleluya. Entonces podemos ver a través de la palabra que si tú quieres ser un joven de bendición, tienes que honrar la palabra del Señor. ¿Cómo? Obedeciendo, aleluya. ¿Cómo? Con respeto a Dios, aleluya. ¿Cómo? Aleluya, con la admiración y retribución hacia el Dios vivo, hacia aquel que se tomó el tiempo para restaurarte de lodo cenagoso, para limpiarte, aleluya, para decirte ahora eres hijo mío, aleluya, ahora eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya. Podemos honrar a Dios de una y muchas maneras, pero estas son cosas esenciales y básicas que nos enseña la honra. Por eso la palabra del Señor dice: hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dios viene a levantar a alguien esta noche. Alguien que lo estaba honrando desde lejos. Dios le dice: yo quiero que tú me honres con tu corazón. Yo quiero que tú me honres desde lo más profundo de ti. Aleluya. A su nombre. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Él poniendo una comparación, porque cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo más profundo del hombre, donde están los sentimientos, donde están las emociones. Porque la palabra va a controlar todo sentimiento y emoción en ti, aleluya. Porque cuando tú tienes una emoción y una tendencia a dejar las cosas de Dios, aleluya. Porque tal vez te faltan las fuerzas, pero hay una palabra dentro de ti que te dice: mira, que te mando que te fuerce y que sea valiente, aleluya. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te aliento, aleluya. Siempre va a haber una palabra, aleluya, que cuando tú quieres soltar la toalla, que cuando tú estás en medio del desierto y ya no puedes más, hay una palabra que te dice: aleluya, levanta y esfuérzate, porque yo soy tu Dios que te da la fuerza, aleluya. Yo soy el que da fuerza al cansado y el que multiplica a aquel que no tiene fuerza, aleluya. Cuando tú estás triste, aleluya, hay una palabra en ella que dice que Él cambia tu lamento, amén, en baile, aleluya, gloria al Señor. Siempre va a haber una palabra que infundirá vida a tu alma, que infundirá vida a tu espíritu. Ay, yo siento la gloria de Dios a través de ella. Tú puedes decir que ha sido transformado. Yo no sé cuántos han sido transformados aquí para levantar su mano, pero yo he sido transformado por la palabra de Dios. Yo sigo siendo transformado por la palabra de Dios. A su nombre, gloria a Dios. Entonces lo que hace la palabra es infundirnos vida, aleluya, cada día. La palabra no te hace ningún mal, en cambio transforma tu vida. Porque el que antes era borracho, ahora es un pastor. Porque el que antes era drogadicto, ahora es un evangelista. El que vendía drogas en las calles. Pero lo que Dios te promete es algo eterno, algo que no tiene fin. Dios tiene un propósito contigo. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Y podemos ver a través de la Biblia, aleluya, gloria al Señor, hombres que honraron a Dios, aleluya. ¿Usted quiere saber quiénes fueron ellos? Hay muchos, aleluya. Yo escogí una lista corta, amén, de cómo hombres honraron a Dios, aleluya, a través, aleluya, de muchas maneras. Pero estas maneras descienden de algo, y es del guardar la palabra de Dios, es de atesorar la palabra. Porque cuando tú guardas eso apreciado, cuando tú guardas eso que tiene mucho valor, aleluya, eso va a ser un efecto en tu vida. Y el efecto que va a hacer es traer cambio a tu vida, aleluya. Tú ya no vas a ser el mismo joven que el año pasado fuiste, aleluya. Eso es lo que provoca la palabra de Dios: cambio, transformación en nuestras vidas. A su nombre, están aquí. Formas de honrar a Dios. Número uno, haber honró a Dios dándole lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios estaba en el corazón de Abel. Si no, de otra forma no lo hubiera sido. ¿Están conmigo? Formas de honrar a Dios. Número uno, Abel honró a Dios dándole lo mejor. Abraham honró a Dios a través de la obediencia. Número tres, Moisés honró a Dios amando su presencia. Josué honró a Dios siendo valiente y esforzado. David honró a Dios siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Job honró a Dios siéndole fiel aún en los momentos más difíciles. Sadrach, Isaac,
Mesac y Abednego honraron a Dios no adorando la estatua. Escuche bien, la viuda honró a Dios dando lo único que ella tenía. ¿Cuál es tu forma de adorar a Dios? ¿Cuál es tu forma de honrar a Dios? Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo tú honras a tu Dios? Abel honró dándole lo mejor que él tenía. Abraham honró obedeciéndolo. David lo honró siendo un hombre conforme a su corazón. Moisés lo honró amando su presencia. La viuda lo honró dando lo que ella tenía. A su nombre. Ven qué bueno es Dios. Yo sé que Dios está hablándole a alguien esta hora. Dios le está hablando a una generación que está sedienta por Dios, que está sedienta por ver cambios en su vida. No importa, joven, la edad que tú tengas, Dios te puede usar, aleluya, si tú te entregas a Él, aleluya, en espíritu y en verdad. Si tú le entregas tu corazón y tú le dices que tu palabra entre en mí, aleluya, que tu palabra haga ese efecto que tiene que hacer en mi vida, porque yo quiero ser una joven diferente, porque yo quiero ser un joven diferente, porque yo quiero ser un hombre diferente, yo quiero ser una mujer diferente. Yo estoy seguro que hay alguien en este lugar que quiere ser diferente para Dios, aleluya, que le han dicho al pecado, pecado a tu lado, porque déjame que yo sirva a mi Dios. Para eso yo fui plantado en esta tierra, para servir a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Dios anda buscando una generación como Daniel, aleluya, que no se contaminen con las cosas de este mundo, aleluya, que es más, agraden a Dios con lo que Dios ama, aleluya. A su nombre. Dios es bueno y maravilloso, aleluya. Y no solamente, amén, que permanezca esa palabra, sino que también sea atesorada, que sea guardada, pero aún más profundo, que sea atesorada. Esa palabra, amén, quiere decir la palabra atesorar, aleluya, cosas escritas que en nuestro Dios sean guardadas, amén, meditadas dentro de sí. La palabra atesorar es meditar, guardar y meditar en ellas profundamente. Por eso Dios le dice a Josué, medita en ellas de día y de noche, amén. Tenemos que estar conectados con la palabra del Señor. El que no está conectado con su palabra se conectará a las cosas de este mundo. Y Dios quiere generación, aleluya, que tú estés conectado a Dios, que te desconectes del pecado y te conectes a la verdadera fuente de vida, aleluya, que existe en esta tierra, aleluya, aleluya, que tú te desconectes del pecado, que tú te desconectes de los vicios, pero que te conectes a la verdadera fuente de vida que traerá y prosperará el bien a tu alma, aleluya, a su nombre. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 4, verso 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Escucha bien lo que está diciendo Deuteronomio capítulo 4, verso 40. Que si guardamos los mandamientos del Señor, no solamente tú serás bendecido, sino que también tus hijos. Y cuando habla de hijos, será también tu generación. Está hablando de generaciones, aleluya. Cuando tú guardas sus mandamientos, tú serás bendecido. Pero hay una generación que viene tras de ti, que también necesita ser bendecida y también necesita ser alcanzada por Cristo Jesús. A su nombre. Ahora la pregunta, ¿qué legado estás dejando como padre a tus hijos? ¿Qué legado estás dejando a tus hijos, padre? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando? ¿Qué es lo que ellos están viendo ahí en casa? ¿Qué es lo que tú les estás dando el ejemplo? ¿Qué es tú lo que estás llenando? ¿Qué le estás llenando tú su corazón? ¿Qué es lo que estás sembrando en su corazón? ¿Estás inculcando a que amen a Dios o estás inculcándole dolor, aleluya, tristeza, odio, raíces de amargura? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, padre, por tus hijos? Porque yo le puedo predicar solamente aquí a los jóvenes, pero si los padres de su tiempo, si no hacen la tarea que les corresponde, poderoso Dios, porque ellos siempre están necesitados de que alguien les apoye, de que alguien los esté impulsando, de que alguien los esté llevando a ese movimiento
en la palabra de Dios. A su nombre, ¿hay alguien aquí? Ellos siempre necesitan. Si a usted y a mí nos ha costado, imagínense a ellos. Sea una fe sobrenatural, que cuando venga la lucha Él pueda superar toda adversidad, que cuando venga la aflicción Él pueda superar la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tú le has inculcado en su corazón, y es la palabra de Dios, aleluya, que trae vida y transforma a la humanidad. A su nombre. Por eso dice la misma palabra que ella es útil para instruir, para corregir, para redarguir. Amén. La palabra de Dios es completa. Lo que los alcohólicos anónimos no pueden hacer en el mundo, Dios lo hace a través de su palabra. Es más, eso es mentira del enemigo, engaño del enemigo. Porque lo único que está comprobado que puede cambiar, transformar la vida del ser humano es la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí en el mundo eran muy agresivos, pero ahora son los más mansos y humildes? Más que Moisés. Más que Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra los ha ido moldeando, los ha ido transformando, aleluya. Tal vez en las calles eras el más violento, aleluya, que casi escaparon de matarte y no te mataron porque Dios te libró, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero ahora en Cristo, aleluya, hay mansedumbre, hay humildad, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida, aleluya. Ahora eres diferente, ahora caminas diferente, ahora habla diferente. ¿Por qué? Porque hay una palabra que cuando estaba muerto te infundió vida. A su nombre. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Escuche, le voy a decir siete maneras, amén. Siete maneras de cómo la palabra de Dios puede transformar tu vida. Aleluya. Número uno, la Biblia te mantendrá alejado del pecado. Escuche, la palabra del Señor nos mantendrá alejados de lo que a Dios no le agrada. ¿Estás aquí, joven? ¿O te me dormiste? Santo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. La Biblia, amada iglesia, nos mantiene alejados del pecado. Te lo puedo comprobar con la Biblia. Dice el Salmo 119, verso 11, ahí donde nosotros leímos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 2, la Biblia quitará tus cargas. Escucha bien, dice el libro de Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, decía el salmista. Escuche bien, la palabra quitará nuestras cargas. Aleluya. Número 3, la Biblia guiará nuestros pasos. Salmo 119, verso 5, 105, perdón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino. Entonces, número 3, lo que hace la palabra es guiar nuestros pasos. Número 4, la Biblia traerá gozo a nuestra vida. ¿Cuánta gente afligida hoy en día, sabiendo que tiene un Dios todopoderoso, pero viven en un estado de aflicción terrible, que parece que no tuvieran un Dios vivo? Aleluya. A su nombre. Pero la Biblia nos infunde gozo. Aleluya. Dice el libro de Salmo 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, decía el salmista, porque son el gozo de mi corazón. Hombres que comprobaron verdaderamente el gozo del Señor a través de su voz, a través de su palabra. Amén. Entonces vemos, aleluya, que la palabra del Señor trae gozo a nuestra vida. Amén. La palabra de Dios, amén, aleluya, también trae, amén, nos trae guianza y nos trae sabiduría. Aleluya. El libro de Salmos 119, verso 130, aleluya, dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Aleluya. Vemos que la palabra del Señor nos da sabiduría. Así que usted no diga que no puede predicar, que no puede enseñar. Y lo digo porque yo también pasé por ahí. Uno mismo se echa de menos. Y el diablo te quiere mantener en ese estado para que tú no te levantes. Porque él sabe que si tú te levantas, vas a hacer una explosión en Cristo. ¡Aleluya!
Ahora no digas, no puedo predicar. Cuando el pastor te invite, diga usted, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puede en Cristo. ¿Habrá alguien que lo pueda decir en este lugar? Todo lo puede en Cristo que me fortalece, aleluya. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, aleluya. La palabra, aleluya, nos anima, nos enseña, amén, de que todo lo podemos en Cristo. Porque Él es nuestra sabiduría. El problema está, es que muchos se creen que no tienen sabiduría porque no le tienen temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice el proverbista, es el temor a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como muchos no temen a Dios, no tienen sabiduría. Aleluya. Pero ahora usted que teme a Dios, ¿verdad? Y es un poco tímido, pero ahora Dios lo despertó a otro nivel, aleluya. Que sabe que si usted se cuida para Dios, usted todo lo puede hacer, aleluya. Usted, la sabiduría de Dios está en usted, aleluya. Moisés dijo, ¿y si voy a Faraón y qué le voy a decir? Dios le dijo, no te preocupes, solo dile, el gran yo soy me ha enviado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés le dijera esa palabra a Faraón, Dios iba a romper cadenas. Dios iba a hacer lo que tenía que hacer en el corazón de Faraón para que fuera y dejara ir al pueblo de Dios. Es que con una palabra que Dios ponga en tu boca, transformará vidas. Traerá cambios a las vidas. Aquel que está en el alcohol tiene que ser transformado cuando Dios pone una palabra en tu boca. A su nombre. Entonces, si la palabra de Dios está en ti, tú tienes sabiduría y tú puedes hacer todo para Dios. Tal vez no eres el perfecto, porque nadie es perfecto. Pero lo hace con un corazón sincero y humilde delante de Dios. Y de eso Él se agrada. No es que tú grites tanto, es lo que tú tienes en el corazón. Porque con una palabra que tú digas, los corazones son transformados. No por ti ni por tu boca, sino por lo que salió de ti. A su nombre. ¿Están aquí todavía? Vemos, entonces la palabra nos infunde sabiduría. Número 6. La Biblia te dará paz. Su palabra nos da paz. Aleluya. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Escuchen bien. Y todos estos versículos bíblicos que estoy diciendo se encuentran en el mismo Salmo 119. Amén. Lo repito. Un versículo muy lindo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Cuando tú amas su palabra, la tristeza se tiene que ir. Tú vas a caminar sin tropiezo. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque ella te da luz. Amén. Ella te va a enseñar por tu camino, donde tú vas y hay algo en lo que tú puedes tropezar. Ella te dice, mira, aquí vas a tropezar, hazte un ladito y sigue caminando. Sigue caminando, sigue creyéndole a Dios. Aleluya, sigue firme, no te detenga. Te murmuraron de ti, te criticaron, aleluya, pero tú sigues siendo fiel a Dios. Tú sigues caminando, aleluya, con luz en tu corazón, con luz en tu mente, aleluya. ¿Sabes por qué hay mucha gente que se va de las iglesias? Pastor Julio, aleluya, porque no tienen luz en su corazón, no tienen luz en su mente, aleluya. Y cuando escuchan la crítica, lo primero que hacen es mirar para la puerta y se van, aleluya, y no los vuelves a ver, aleluya. ¿Sabes por qué hay mucha gente de esa que brinca de una iglesia en otra? Porque no tienen luz en su corazón, porque no tienen la palabra de Dios, aleluya. Y cuando viene la murmuración y cuando viene la crítica, cuando viene el señalamiento, aleluya, lo primero que ellos hacen es irse. Corazón, tú resiste, porque la palabra dice resistir al diablo, y no es que te hermano el diablo, sino que hay influencias que se mueven en el ambiente espiritual para que tú dejes lo que Dios te ha dado. A ver, pero la palabra dice resistir al diablo, esas acechanzas que el diablo manda para que tú te vayas, para que tú te alejes. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si alguien no sabe ese versículo bíblico, huir de lo que a Dios no le agrada, joven. A su nombre. Número 7, y voy terminando. La Biblia te traerá de vuelta a Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor. 7 cosas muy importantes. La Biblia nos trae nuevamente a Dios.
Salmo 119, verso 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me ha olvidado de tus mandamientos. Aleluya. La palabra, cuando nosotros nos desviamos, ella nos enseña y nos trae nuevamente a Dios. Porque siete veces cae el justo y vuelve y se levanta. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra que le recuerda lo que Él es en Cristo Jesús, lo que Dios tiene para su vida. Aleluya. Y lo sabroso que es disfrutar de Cristo. Aleluya. Aunque le fallaste, aleluya, hay una palabra que seguirá transformando tu vida. No entres en ese juego de Satanás, que el Señor lo reprenda. Un juego en un estado, aleluya, de que tú te sientas culpable, en un estado de culpabilidad. No, sacúdete. Cristo no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para ti, joven, aleluya. Reprende todo espíritu inmundo que quiera señalarte, que quiera culparte, aleluya. Si le fallaste a Dios, Él es bueno. Amén. Él te ama y Él quiere restaurarte. Él quiere ver tu vida restaurada. Él quiere ver tu vida llena de su Santo Espíritu. Aleluya. Si le fallaste, sacúdete y dile: Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios grande, rico en misericordia, y que estás dispuesto a perdonarme nuevamente. Aleluya. Pero eso lo hace cuando tú guardas su palabra en tu corazón. A su nombre. En mi corazón he guardado tus dichos. Más vamos a combatir las cosas de este mundo. ¿Verdad? ¿Estamos aquí? Entre más palabras haya en nosotros, más vamos a ser una iglesia victoriosa. Jóvenes victoriosos. Jóvenes que marquen una nueva generación. Que cuando tú mires a tu compañero usando drogas en la escuela, tú le digas: mira, Cristo te ama, y así como transformó mi vida, también puede transformar la tuya. Aleluya. Que cuando otros estén dando mal ejemplo en la escuela, tú le puedas decir: mira, Cristo puede cambiar tu temperamento. Cristo puede cambiar, aleluya, todo tu ser, así como lo ha hecho en mi vida. Aleluya. Por eso Dios te ha escogido a ti, para que le hables a aquellos que no conocen a Cristo a través de ti como instrumento. Y a su nombre, gloria al Señor. Aleluya. Escucha esto. La palabra de Dios es la fuente de toda bendición. No hay para dónde buscarles, pastores. Si yo le pregunto a los pastores, ¿cuál ha sido el método o cuál ha sido el instrumento que ustedes han utilizado para ser bendecidos? Sé que ha habido pruebas, luchas y tribulaciones, porque esa siempre la va a haber. En el mundo te quisieron matar y allá no había quien te consolara. Aquí estás. Tienes problemas, pero tienes al Espíritu Santo que te consuela y te llena. A su nombre. Estoy seguro que si yo les pregunto a ellos, ellos me dicen: la palabra de Dios ha sido el fundamento para que yo siga de pie. Y Dios le viene a decir a alguien: la palabra de Dios tiene que ser el fundamento en tu vida, para que tú seas un hombre firme, una mujer firme, un joven firme en los caminos del Señor, en las cosas del Señor. Ponte de pie en esta hora, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Dios es bueno, aleluya. No sé si los hermanos si el pastor me permite, Julio. También los hermanos, no sé si me pueden acompañar con una alabanza, los hermanos de Charlie. Aleluya. Dios es bueno, Dios está en este lugar. Aleluya. Yo le voy a pedir a todos los jóvenes que pasen al frente, aleluya, a los jóvenes de esta casa, Dios es bueno, a los jóvenes de Charlotte también que nos acompañan, el grupo de alabanza, amén, nos va a entonar una adoración. Yo quisiera orar por alguien, aleluya, en este lugar. Hay gente en este lugar que Dios la ha tocado a través de su palabra. Yo quiero orar por ti también, aleluya. Santo es el Señor, Dios es bueno y maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Tuya es la gloria, Espíritu Santo, la honra y el honor. Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos das vida, Señor.
a través de ella sigue rompiendo, Señor amado, cadenas, Señor bendito, en medio de tu pueblo, a través de ella, Señor amado, infundes aliento, infundes vida, Señor amado. ¿Qué seríamos, Señor, si tu palabra no estuviera en medio de nosotros, Dios mío, dentro de nosotros, Espíritu Santo? Te damos la gloria, Señor, la honra y el honor, porque solamente tú te la mereces. Sigue obrando, Señor, conforme a la necesidad de los corazones. Gracias, Espíritu Santo. El pueblo adorando al Señor, levante su mano ahí donde está. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Levanta tus manos, joven, ahí está el Espíritu Santo. Empiézale a clamar a tu Dios, aleluya. Si hay alguien en este lugar que está dispuesto a seguir siendo transformado por Dios, a decirle, Señor, guía mis pasos cada día. Señor, ayúdame a caminar en las promesas de tu palabra. El altar está abierto, yo quiero orar por ti. Señor, mira esta generación, Señor. Una generación sedienta que está dispuesta a ser transformada, a ser cambiada día con día por ti, Señor. Porque Pablo mismo dijo, estoy seguro que tú comienzas la obra de mi vida, la vas a seguir perfeccionando. Señor, mira esta juventud, Señor, que tal vez el diablo quiera destruirnos, pero hoy proclamamos protección divina sobre cada uno de ellos, Dios mío. Que la gloria tuya, Señor, descienda sobre su vida, que tu presencia se empiece a manifestar en esta noche de una manera especial, Dios mío, que cambie su corazón, que cambie todo propósito que no está en tu voluntad, Dios mío, que sea cobrando en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, llena, Señor, una nueva generación, Padre, que está dispuesta, Señor, a ser llena y marcada en este tiempo para ti, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, hay propósito de Dios en esta casa, hay propósito de Dios en esta casa, Dios mío. Levanta, Señor, y aleluya, y gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, ahí está Dios, ahí está Dios. Tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo, tú puedes.
Dios se levanta.